Hay casos en los que han ido hacia un lugar donde no deberían de haber ido, porque su hoja de ruta indicaba de ir a partir del ingreso a una determinada localidad y fueron rumbo a otra localidad y en el control salta de que no deberían haber utilizado esa ruta, por lo tanto ya es una falta a la hoja de ruta y por lo tanto a los protocolos sanitarios que nosotros tenemos. Eso habla a las claras de que el sistema de control que tenemos por nuestros sistemas informáticos está funcionando de manera adecuada. Y tenemos otros casos en el que el control ciudadano dispara inmediatamente la alerta. La utilización de la señalética en colores que permite un control visual rápido del origen del vehículo permite que el ciudadano y la ciudadana tengan una participación importante en cuanto al contralor de esa situación. Recordemos ustedes de que una calcomanía ubicada en el parabrisas del camión de color rojo indica que es un camión que ha ingresado a la provincia desde otro lugar. Ese camión tiene una hoja de ruta determinada y el camionero tiene que permanecer en el vehículo con todos los elementos de seguridad correspondientes. Y hay que evitar tener contacto con esa persona. Un camión con una calcomanía verde es un camión de transporte internacional, es decir, ingresa a nuestra provincia solamente para pasar por ella, no puede detenerse en ningún lugar de nuestro territorio provincial y ante esa situación, por favor, lo denuncian y lo exponen. Y un camión con la calcomanía azul en el parabrisas es un camión de transporte que no sale de la provincia, por lo tanto, no entraña riesgo alguno. Así que agradecemos mucho esta situación. Y fíjense la inconveniencia. Estas personas, los siete camioneros, van a tener que abonar sus hisopados, van a tener que abonar sus días de alojamiento preventivo hasta tener la garantía de que no tienen ningún tipo de infección que pudiera transmitirse a nuestras personas, pero también tenemos a las cinco personas que tuvieron contacto estrecho que no lo deberían de haber tenido, porque tendrían que haber guardado los recaudos pertinentes para cuidar su salud, la de sus familias y la del resto de la comunidad.